Francisco, tú has sido como un cazador que ha ido cazando los distintos apodos de Andújar, ¿no? Exactamente, ¿no? El primero que he puesto ha sido el de mi padre, ¿no? Ensalailla. ¿Qué nombre era? Ensalailla. 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 ¿Y eso por qué? Pues porque ellos tenían un pedacito de tierra y sembraban pues las cosas propias de la huerta. Y decían, ¿qué traes de comida hoy? Pues ensaladilla de pimiento, ensaladilla de tomate, ensaladilla de berenjena, ensaladilla de patata. Claro, cuando los veían venir decían, escucha, ya vienen los ensaladillas. A mí me conocen por huevo duro. ¿El huevo duro? Sí. ¿Y esto por qué? Esto fue en el año 71, 72. Por aquello entonces la fábrica todavía no estaba bien acondicionada, hacía calor y yo me escocía mucho de aquí abajo. Y no hacía nada que tocarme, y ya, de ahí. Y de ahí huevo duro. Tú eres Antonio Luis, el nieto de... Tío Cañón. Del tío Cañón. Del tío Cañón. ¿Y por qué le llamaban así? Pues porque le gustaba mucho la astrología, tenía un primático en el barcón, y entonces, pues claro, lo antiguo, un cañón, y el tío Cañón, y de ahí. Una señorita de aquí de Andújar se mete de monja. Después la vocación no tenía vocación y se salió. Entonces le pusieron el mote Sorsevino. Tu padre era talero. Talero, exactamente. ¿Y le decían? Pues claro, por lo que te he dicho, talerico. ¡Oh, escucha, talerico, qué gracioso! Porque estaba en todos los jaleos que había de fiestas, de esto y lo otro, de carnavales, de todo. Era gracioso para reventar. Era gracioso, no era alto, pero eso, a donde llegaba, yo no sé qué es lo que le harían las mujeres, pero se las llevaba de casa. Mi madre, la pobre, estaba frita. ¿Qué mote me pegaría a mí que me pusieran? Hombre, como habla mucho, casca poco. Casca poco, porque no hablo ni, no callo ni debajo del agua. Exactamente. ¿De acuerdo a los demás del pueblo? Bien, viene bien, cascapoco. Califa también. Yo te pondría el de la alcachofa. El cascapoco, el califa, el de la alcachofa. El niño de la alcachofa. El niño de la alcachofa, pues me quedo con el niño de la alcachofa. A mí el que más me ha gustado ha sido el califa, que para eso tiro un poquito más para mi tierra. Sí, sí. Pues me quedo yo aquí en Andújar con mi mote y con todos ustedes. Con los jadecas.